Bueno, hola a todas y a todos. Gracias por venir a esta conferencia que se llama A Descolonizar el Feminismo. La compañera que viene a dar la ponencia es Marcela Montanaro Mena. Ella es una mujer, se define en su cuenta de YouTube como abogada, máster en derechos humanos, feminista y activista social. Felizmente exiliada, nacida en Costa Rica y vive y tiene su corazón en Madrid. Aparte, bueno, comentaros que ha escrito un libro en el 2017 que tiene el nombre de Una mirada al feminismo decolonial en América Latina. Quiero contaros que cuando me puse a buscarla, googleé su nombre, como es lo típico, ¿no? Cuando te llaman para presentar a alguien. Y lo que más curiosidad me causó fue que lo primero que me aparecía era lo de la página de Chains, una solicitud acerca de Marcela. Entonces cliqué para ver qué era lo que solicitaban. Y lo que solicitaban era que los costarricenses pedían de que se le prohibiera la entrada a Marcela a Costa Rica. Entonces, luego mirando más abajo el porqué, intentando indagar el porqué de esto, pues en su cuenta de YouTube, buscarla, aparecen unas cuantas entrevistas en televisiones públicas de allí de Costa Rica, donde ha hecho unas declaraciones diciendo la verdad, y como siempre pasa, pues a veces la verdad no nos gusta. Y entonces estas han sido las consecuencias de que la gente de Costa Rica se haya sentido agraviada por haber escuchado de que se considera, la considera un país o la gente racista, misógino. Y bueno, como la puedo entender muy fácilmente porque yo vengo de un país que se llama Colombia y también allí somos así. O sea, allí nos creemos blancas, nos creemos blancos, negamos totalmente nuestros pueblos originarios. Y bueno, cerrar un poco ahí. Y bueno, contaros que esas actividades se enmarcan dentro de la Escuela de Empoderamiento, la cual es un espacio pensado para que las mujeres tomemos conciencia de nuestros derechos, capacidades e intereses, y de sobre todo cómo nos relacionamos con los intereses de otras mujeres. Fomentar la participación social, política y a través del empoderamiento. La escuela empezó en el 2011, con este ya es la séptima edición, y ahora empieza gracias a la Casa de las Mujeres que se está construyendo, pues se han trasladado las actividades a la Casa de Chanove, al Palacio de Chanove, que en el futuro será la Casa de las Mujeres. Bueno, ahora me toca presentarme a mí. Yo soy Lady Viviana Toro Peláez. Soy de Colombia, milito en una organización que se llama Mujeres en la Diversidad hace 10 años. Soy fundadora de una asociación de mujeres que se llama Guaira, Emacume Guaira El Carte A. Mi formación es en medio ambiente, entonces debido a la militancia y lo que he aprendido de feminismo, he querido incorporar en la nueva asociación mi visión medioambiental, de la sostenibilidad de la vida y de poder incorporar también los temas de género, interculturalidad y medio ambiente en esta asociación. Y bueno, sin más preámbulos, darle paso a Marcela y que nos cuente qué es esto del feminismo decolonial. Le puse a la conferencia Feminismos Decoloniales, Tejidos en Diversidad y en las Resistencias. Para empezar, aunque ya Lady me presentó un poco, quiero señalar desde dónde hablo, quién soy yo, ¿no? Porque siempre una habla desde donde está situada. Yo hablo como una mujer centroamericana que soy. Hace 4 años, un poco más, decidí salir del país en el que nací. En ese país tenía mi vida, digamos, más resuelta. Era una mujer abogada, era notaria, era profesora, y hablo en era, ¿no? Era profesora universitaria, porque cuando crucé el mar y cuando crucé todas las fronteras, me di cuenta que todo lo que era había dejado de serlo en alguna medida. Que cuando crucé el mar, me di cuenta que
había dejado de ser lo que soy y me percaté que tenía un color que mi país no tenía. Dejé de ser blanca, o por lo menos así era tratada en Costa Rica, ¿no? Y pasé a ser una mujer con color, una mujer racializada, y dejé de ser y empecé a ser la otra, aparte de la otra. Soy una mujer que tal vez puedo resultar pálida por fuera, pero soy de colores por dentro. Hablo desde este lugar, este es mi lugar de enunciación, desde esa frontera en la que vivo, con una voz que es subalternizada, porque es de mi ubicación, desde mi ubicación geopolítica, de cuerpo y sujeto. Porque soy eso, una mujer feminista, migrante, racializada, centroamericana. Me enfrento cotidianamente al racismo, por ser lo que soy, y al racismo en sus diferentes manifestaciones, sea por mi físico, sea por mis conocimientos, sea por la forma en que hablo, que me he visto, etc. Desde ahí también hablo, pero estoy más que eso, estoy comprometida. Eso a mí no me hace ni más ni menos, no, me da muchísimo más fuerza para seguir hablando, porque estoy comprometida con la militancia feminista, con el estudio y la investigación también de los feminismos, y lucho por los procesos colectivos de la academia y de los procesos y de los espacios militantes. Y mucho de lo que yo pienso aquí, que compartiré hoy con vosotras, es lo que yo llamo mis diálogos de tren. Es en el tren donde muchas veces yo voy pensando, al ver tantísima gente, porque vengo también de un país muy pequeñito y que para mí Madrid se me vuelve muy enorme. Desde ahí es donde hablo, desde esos espacios que estoy situada, porque nadie puede escapar a la clase, a lo sexual, al género, a lo espiritual, a lo lingüístico, a lo geográfico y a las jerarquías raciales. Eso nos dice el maestro Grotfogel, y retomo yo sus palabras. Desde esto no es un invento mío, esto en dos mujeres de color, que se llama Gloria Anzaldúa y Cherry Moraga en 1981 en su libro, esta puente, mi espalda, así como se oye, esta puente, mi espalda, lo habían dicho, y nos recordábamos que hablamos desde nuestras propias experiencias. También lo dijeron las feministas negras, entre ellas Patricia Hill Collins, que habla de la epistemología afrocéntrica. También pensadores latinoamericanos como Enrique Dussel, que habla geopolítica del conocimiento, Walter Mignolo y el mismo Grotfogel. Donna Haraway nos habla de conocimientos situados. Y esos conocimientos situados, de los que yo hablo, lo hago desde la herida colonial y ese pensamiento fronterizo que nos recuerda cuando una lee a la maravillosa Gloria Anzaldúa. Hablaré de la colonialidad del poder, que es un patrón que arrancó con la intrusión colonial, con la intrusión europea en lo que llamaron después América. Hablaré del sistema moderno colonial de género, del sistema patriarcal, capitalista, racista y colonial. Explicaré o trataré de hacerlo qué es la propuesta de colonial. Me centraré en los procesos de los feminismos decoloniales latinoamericanos. Eso es lo que estudio, pero los feminismos decoloniales no se bastan en Latinoamérica, también están en África, etc. Trataré de brindar elementos para la construcción del desarrollo de ese concepto, sus aportes, sus propuestas, y terminaré haciendo una breve reflexión sobre desde el cuerpo, el territorio y la violencia feminicida. La colonialidad no es algo que sea superado. A veces nos dicen es que ya pasó, ya no sé, no hay un, no, ya la colonia pasó. No, la colonialidad no pervive. Las independencias de los países de los sures globales se han dado formalmente, pero no se ha roto con la colonialidad. Ni seguimos siendo saqueados. El racismo se sigue inscribiendo en nuestros cuerpos, en todas sus manifestaciones, va más allá del color de piel. Los cuerpos y los territorios están sometidos al extractivismo en todas sus manifestaciones también. Todo esto es parte de las expresiones, son expresiones del sistema patriarcal, capitalista, racista y colonial. Se han dado los procesos de independencia, pero la colonialidad pervive. El mundo sigue dividido en primero y tercer mundo. En el norte global y en el sur global.
la intrusión colonial no significó nada más que llegasen los europeos, no, a nuestros territorios. En América Latina significó muchísimo, mucho más que un sistema económico de capital y trabajo, sino que significó también el saqueo y la explotación de nuestros recursos naturales para la producción de mercancías y además se impusieron lingüísticamente. Antes de 1492, lo que hoy se conoce como América no estaba en ningún mapa. El territorio, por supuesto, sí existía y quienes lo habitaban le habían dado otros nombres. Por ejemplo, a Villa Ayala lo llamaban los indígenas de los pueblos cunas en Panamá. En el siglo XVI, esos pueblos pasaron a ser América y en el siglo XIX fueron América Latina. También tenían los habitantes otros idiomas y se les fue impuesto el castellano, el español, con la cruz, así fue, la cruz y la espada, ¿no? Y fueron sometidos. La intrusión europea constituyó un papel, un patrón de dominación que clasificó, que hizo una jerarquía en los seres humanos, racial, étnica, de esa población del mundo. El comercio marítimo se expandió en el Océano Atlántico, con ello el capitalismo se hizo mundial. Y la jerarquización de los seres humanos, el racismo, la trata de las personas a nivel global también, y la esclavitud. La colonialidad del poder es un conjunto de factores de dominación. Ahí se entremezclan el trabajo esclavo, el trabajo de la servidumbre, el trabajo asalariado, en relaciones de centro-periferia, pero ahí no se agota. Los hombres blancos tomaron el control de las organizaciones políticas, militares y, por supuesto, religiosas. La jerarquía de los hombres sobre las mujeres. Tal y como lo conocemos, el patriarcado no existía en lo que hoy se conoce como América Latina. Existían otras manifestaciones, ¿no? Y se discute por algunas autoras si existía o no el patriarcado. Pero lo que sí se dio fue que entró con tal embate, con tal fuerza, que Julieta Paredes nos habla de un entronque patriarcal donde el patriarcado de baja intensidad que existía en nuestros pueblos indígenas hizo un entronque así con el patriarcado occidental y por supuesto que eso fue letal para las mujeres. Significó también la intrusión europea, el epistemicidio, nuestros conocimientos fueron dejados de lado, fueron masacrados, no fueron solamente los seres humanos, también nuestros conocimientos dejaron de tener un valor. Se le otorgó primacía a lo heterosexual. ¿Por qué? Porque en los pueblos indígenas, en los pueblos originarios, la sexualidad entre hombres, por ejemplo, lo que se conoce como homosexualidad o lesbianismo, ni siquiera era normal, ¿no? Porque tenían otras formas de relaciones de la sexualidad entre ellos, ¿no? Y entonces, claro, lo que también se dio toda la intrusión en todas las cuestiones de la heterosexualidad que fue. Bueno, por ahí empieza toda a tejerse también esa historia que continúa. Es por ello que cuando la modernidad nos habla de que que trajo la ciudadanía, la libertad, la igualdad, la fraternidad, si bien esto solo alcanzó a los hombres blancos europeos, también esto trajo consigo el genocidio y el sometimiento a la esclavitud de miles y miles de seres humanos, que en ese momento tanto los indígenas como los negros no eran ni siquiera seres humanos, fueron considerados bestias mucho tiempo. Y la decolonialidad son propuestas que tratan de trascender esa modernidad, tomar lo bueno, porque no es una crítica esencialista, no es antieuropea, es una perspectiva crítica para mirar realmente lo que sucedió. Las propuestas respecto a la decolonización del feminismo traen también consigo cuestionar qué es ser, o sea, por qué algunas personas consideran que ser feminista nada más es
lo que ha sucedido en Europa, ¿no? Con la Ilustración. Y por supuesto que el feminismo, tal y como lo conocemos, es una, parece que es un legado europeo. Sin embargo, las feministas, entre ellas María Galindo, la piensa, que es una boliviana, la piensa como un cuestionamiento de todas las estructuras, lógicas y sentidos coloniales de todas y cada una de las instituciones. Por ello es necesario romper con la colonialidad buscando, mapeando, cartografiando alternativas decolonizadoras. Las propuestas decoloniales son antirracistas, son anticapitalistas y antipatriarcales. Ponen al descubierto que, ese, que a pesar de que ese colonialismo terminó, o sea, el colonialismo como tal terminó, y porque se dieron unos procesos de independencia, las oligarquías latinoamericanas políticas no hicieron una ruptura con este patrón, sino que lo hicieron más profundo. Y que lo que tratan es de visibilizar el racismo estructural, el imperialismo, el patriarcado en las relaciones norte global, sur global. Crítica que toma en cuenta, por supuesto, las relaciones de clase, género, clase, raza y género en el escenario de la colonialidad. El feminismo, lo repito, no es un asunto monolítico ni unificado, al contrario, ¿no? Quienes somos feministas sabemos que es un campo teórico, político y discursivo muy amplio, y donde también tenemos nuestras discusiones al interno. Y es que para mí, y en concordancia con lo que estudio y con las mujeres que leo también y las feministas, es que hay muchas luchas de mujeres y muchas historias de luchas. Dependiendo del lugar en donde una viva, los conocimientos y sentimientos, así podría empezar incluso a relatar una historia o las historias de las luchas de las mujeres. No hay una sola lucha, hay muchísimas historias de lucha. Y esta es que en esas historias de lucha cotidiana de las mujeres que resisten y se enfrentan a este sistema patriarcal, capitalista, racista y colonial. La intrusión colonial en América, el advenimiento de la modernidad, la esclavitud, la explotación del capitalismo, impactó las relaciones entre hombres y mujeres, transformó las relaciones de género. Y bueno, aunque esa modernidad también hizo surgir de alguna manera el feminismo en Occidente, esto no quiere decir que las mujeres de los sures globales no hayan luchado y creado durante toda su vida y toda su historia estrategias propias de lucha, acordes a sus condiciones materiales, tanto de lucha, tanto antes como después de la intrusión colonial. Es así, por eso que yo creo que lo que toca incluso mucho a los feminismos y que es necesario para decolonizar los feminismos, es necesario hacer traducciones, es comprender que si bien tal vez no se llamaban feminismos, esas luchas siempre han existido de las mujeres y que es necesario ponerlas en una traducción. Traducción es en esa hibridez cultural, es reconocer que no es el feminismo no es estrictamente un legado de la Ilustración, sino que hay feminismos, pero con otras gramáticas, con otras palabras, con otros discursos y con otras praxis. Y que es en esas traducciones, es que tenemos que encontrar puntos para avanzar, ¿no? Para avanzar en la lucha contra el patriarcado en este contexto capitalista, racista y colonial. Pues que nos permitan cuestionar los sistemas de dominación, de opresión, subordinación y jerarquización social. Porque no hay un solo feminismo. Yo pienso que hay muchos feminismos, que es una diversidad compleja que nos lleva a asumir y a luchar y a reivindicar de diferentes formas el feminismo. En América Latina, ¿no? Los feminismos en América Latina consideran que no es, por las indígenas, consideran que el feminismo no es un legado europeo.
Julieta Paredes nos recuerda que la lucha y la propuesta política de vida de cualquier mujer en cualquier lugar del mundo, en cualquier etapa de la historia que se haya revelado ante el patriarcado que lo oprime, para ella eso es feminismo. Por eso es que los feminismos decoloniales revisan e interpelan la teoría y la propuesta política del feminismo hegemónico occidental y eurocéntrico, producido por mujeres que dentro de su hegemonía son blancas, urbanas, burguesas, de un primer mundo que a veces no mira el racismo, por más que, o sea, que no mire el racismo que existe en la cotidianidad, y que quienes somos, por ejemplo, cuando nosotras migramos, las mujeres que somos migrantes, a veces lo hacemos notar, pero incluso para nosotras, a veces para nosotras es también difícil mirar que somos siendo, que estamos siendo racializadas, que estamos siendo excluidas por miradas racistas, ¿no? Que hay un racismo. Primero, claro que una lo siente, pero no todas las mujeres también lo sienten, ¿no? Ni todas las personas racializadas lo pueden expresar. Es algo así como el feminismo, ¿no? Que a veces una cuando como que se da cuenta, esto es una opresión y esto es una discriminación, pero eso es un proceso, ¿no? También para las mujeres que somos racializadas, muchísimas veces esto conlleva un proceso de darnos cuenta que estamos siendo víctimas del racismo, ¿no? Y es un racismo que trasciende el color de la piel, es un racismo que también tiene que ver respecto a esos lugares de enunciación que a veces no queremos aceptar y que no queremos escuchar, que no queremos o que no quieren escuchar. Es eso, los feminismos decoloniales revisan e interpelan las teorías feministas de los feminismos hegemónicos blancos. Son feminismos que no solamente están en América Latina, están situados en la periferia de los conocimientos, por decirlo de alguna manera, y estamos ubicados estamos dispersos, ¿no? Pero estamos situados geopolíticamente en el tercer mundo, los feminismos islámicos de Abya Yala, de Latinoamérica, los feminismos africanos, que se inscriben estos nuevos conocimientos, en los conocimientos del sur, las epistemologías del sur que nos habla Boaventura de Sousa Santos. Son propuestas feministas que se han nutrido también de las propuestas teóricas epistemológicas, de los estudios poscoloniales de la Academia Anglosajona, del grupo de estudios de subalternidad de la India, de la crítica modernidad-colonialidad de América Latina, que retoman el legado de las feministas negras, de las mujeres de color, porque así ellas mismas se situaban políticamente. Ellas decían, somos mujeres de color, y eran las mujeres chicanas, las asiáticas, las negras, se asumían como mujeres de color. Estos feminismos pretenden recuperar y sumar las voces de las poblaciones históricamente racializadas o alternizadas y violentadas. Pretenden, de alguna manera, también trascender la modernidad y se dirigen a construir nuevas formas políticas y epistémicas desde la heterogeneidad para producir conocimientos, interrelaciones políticas y nuevas interrelaciones políticas y económicas como alternativas a este sistema que nos está destrozando, el patriarcado, pero que no es un patriarcado a secas. Es que no podemos encontrar, si solamente es patriarcado, no. El patriarcado, para entenderlo, y toda su violencia tiene, para mí, son como las patas de una mesa. Es un patriarcado que es capitalista, además es racista y es colonial. Bueno, a partir de esto, no podemos olvidar tampoco y creer que la historia se ha acabado, como algunas personas piensan, ¿no? Sino más bien que esta historia, que la historia no es lineal y que tenemos la potencia para transformarla, para cambiarla. Y de ahí, yo creo que también lo hemos visto en todas las formas de lucha que asumen los movimientos feministas, y que lo hemos visto y que lo tenemos también aquí a la vuelta con el 8M, el del año pasado, el de este, pero no solamente en el Estado español, que tiene una grandísima fuerza, sino también a nivel mundial.
Las luchas de las mujeres feministas también es por reconocer la historia de un feminismo que a veces no se quiere mirar o solamente quiere ser contado de una sola forma. Cuando una mujer, por ejemplo, habla de, digamos, de sus conocimientos feministas, tiene que hablar de Mary Wollstonecraft, ¿no? Fue una de las precursoras del feminismo. Hace unos días, en la universidad, bueno, en un curso que estaba llevando, una feminista hablaba de Mary Wollstonecraft. Yo levanté la mano y le dije, ¿usted ha pensado que también en el momento en que Mary Wollstonecraft estaba hablando, en momentos parecidos, ¿no? Había una mujer que se llamó Sor Juana Inés de la Cruz, que fue una monja, y que Sor Juana también era una monja, era de la colonia, en ese momento, en México, ¿no? Y hablaba de lo mismo que habló Mary Wollstonecraft, nada más que lo hacía desde México, ¿no? Muy, muy parecido, tiene reivindicaciones muy parecidas. Y ella se enfadó porque le hice esta apreciación, porque para ella me dijo que yo la estaba retando. Yo no entendí, que yo nada más le estaba diciendo que además de las feministas que a veces conocemos, hay otras, y yo traigo a colación solo a Sor Juana Inés de la Cruz. Sí que era monja, pero Mary Wollstonecraft estaba casada, ¿no? Entonces que no pongamos eso como para disminuirla, ¿no? Es disminuida porque desde donde hablaba Sor Juana. Sor Juana nos hablaba de hablaba de la paridad de sexos en una obra que se llamó Redondillas, y criticó explícitamente el sexismo en Hombres Necios, respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que es una clara manifestación a los derechos de la mujer y a la posibilidad de estudiar y de convertirse en intelectual, lo que decía Mary Wollstonecraft en La Vindicación de Derechos. Sor Juana, 1648 creo, y a 1695 que vivió, Mary Wollstonecraft, 1759 a 1797. Una la conocemos, otra ni siquiera. Y Sor Juana fue, yo, si no me equivoco, la primera mujer, una de las primeras mujeres que publicó. A ver, en América, sí, pero en ese momento América era también territorio del Imperio Español. Bueno, eso lo traigo como colación para decirles nada más que eso es eso, digamos, de que nosotras, como las mujeres de los sures globales, tenemos que conocer todo el conocimiento europeo. Nosotras, de lo que hablamos, es otra cosa. Quienes hablamos desde América Latina, producimos folclor o cosas así, pero no producimos conocimiento. Y esa es una forma de racismo. Y eso es lo que tratamos de también de romper las feministas decoloniales. Y es que no crean tampoco que es que en América Latina ese racismo se ha superado. No, 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 no. En América Latina las raíces africanas, las raíces indígenas se quieren olvidar, se quieren ocultar, se han ocultado toda la vida, se han menospreciado y se han violentado, se han borrado de la memoria colectiva e individual. ¿Por qué? Porque se considera indeseable, se considera que ser, que tener ascendencia indígena te hace menos, ¿no? Y se sigue viviendo. Eso se sigue viviendo y cotidianamente en nuestras sociedades, que son dirigidas por las élites neoliberales, que son racistas y coloniales. A Villa Ayala, América Latina, somos herederos de eso. El domingo, en una manifestación, bueno, algo que hubo en Plaza Colón, en Madrid, fue Mario Vargas Llosa, ¿no? Estaba ahí, salen las fotos. Mi amiga Diana Paredes dice que Mario Vargas Llosa es uno de los ejemplos de esos, un heredero
del racismo y el clasismo de las élites. Y esto lo traigo a colación para señalar que también en América Latina hay miradas de feminismos blancos o blanqueados, que también están, y lo peor, que están de acuerdo con las miradas neoliberales, que están de acuerdo con las miradas neoliberales de estados que siguen siendo profundamente racistas y que hablan de género. Hace muy poco todos los estados latinoamericanos hablaban de políticas de género, antes de que aparecieran los Bolsonaro, por ejemplo, pero hasta hace muy poco todos hablaban de género, pero desde un género, desde la institucionalidad, que llevaba, como que quería llevar el feminismo de la modernidad a los pueblos indígenas, y los pueblos indígenas y las poblaciones indígenas no se sentían incluidas en esos relatos feministas. Entonces, ese feminismo sigue articulando sus luchas, haciéndose cómplices del avance del neoliberalismo. Además, que están muchas veces, a partir de los años 90, empezaron a ser dependientes del financiamiento de organismos internacionales y de agendas políticas transnacionales. Entonces, como que se hicieron de acuerdo a los estados, las mujeres en América Latina participan en política, las mujeres en América Latina han llegado a ser presidentas, ministras, pero las poblaciones históricamente subalternizadas, las poblaciones históricamente violentadas y menospreciadas lo siguen siendo, y muchísimas veces y lastimosamente por ese lenguaje de un feminismo vaciado, de un lenguaje de género vaciado de feminismo, más bien es, ¿no? O sea, vaciado de reivindicación. Ante esto empiezan a nacer también estos feminismos que desde América Latina están en ebullición, que son los feminismos indígenas, los feminismos negros, también desde la academia, muchísimas mujeres también, mujeres de ámbito rural, campesinas, negras, mestizas empobrecidas, obreras, que se oponen a eso. Y una gran cantidad de mujeres que están creando y están reflexionando y luchando en contra del despojo, la militarización, el extractivismo de la naturaleza, el saqueo de sus cuerpos, el feminicidio. Los aportes en ese sentido de María Lugones, de Rita Segato, de Karina Vidaseca, de Breni Mendoza, de Ochi Curiel, de Yuderkis Espinosa, de Dorotea Gómez, de María Antonia Aguirre y Luce Santa Cruz, de Verónica López, de Millán Márgara, de Silvia Marcos, también de Lorena Carnal, Julieta Paredes, de Lolita Chávez y Miriam Miranda. Lolita Chávez estuvo creo que viviendo en Bilbao, ¿no? Que ella su exilio. Ellas hablan también, digamos, de la necesidad, ¿no?, de mirar lo que sucede con sus cuerpos, con sus territorios. Y para mí una de las miradas más profundas y más interesantes son las que están haciendo las mujeres indígenas respecto a la relación cuerpo-territorio. Para mí es una de las más potentes, porque ellas, cuando hablan de cuerpo y territorio, toman en cuenta el extractivismo al que están sometidos los territorios o los territorios en América Latina. ¿Y los territorios de quiénes? De los pueblos originarios, de los indígenas. Los pueblos indígenas siguen siendo saqueados, igual que empezaron a hacerlo en 1492. Expropiar los territorios conlleva expropiar los medios necesarios para la vida. Expropiar los medios, los recursos del agua, sobre todo el agua y la tierra. Hablar de cuerpo y territorio y violencia implica tomar en cuenta la violencia feminicida, que desde una diversidad de voces, desde esa diversidad de voces de mujeres que antes señalé, empiezan a invocar las resistencias y transgresiones. ¿Por qué? Porque en América Latina la necropolítica, las guerras desatadas por los recursos naturales son ejemplos de la economía de la muerte.
porque pervive la colonialidad y las nuevas formas de guerra que se inscriben en nuestros cuerpos feminizados, empobrecidos y racializados. A esto hay que ponerle, también hay que sumarle el avance creciente de las nuevas formas de fundamentalismo religioso. Todas sabemos lo que está pasando, ¿no? Por lo menos lo que está sucediendo con Bolsonaro, ¿no? Que están, y no es solamente Bolsonaro. Bolsonaro es como el presidente recién electo en Brasil, llega a ser presidente en alianza con las iglesias neopentecostales. Pero eso no es solamente en Brasil, en América Latina es lo cotidiano. Es lo cotidiano. Los discursos patriarcales, neoliberales, racistas, homófobos, misóginos, xenófobos y heteronormativos pretenden regular y homogeneizar los cuerpos, las sexualidades y los proyectos de vida. La llamada ideología de género, discurso impulsado por las iglesias evangélicas pentecostales y la misma católica junto a los partidos de extrema derecha, es el ejemplo más visible en los que se manifiestan estos neofundamentalismos coloniales, globales, antifeministas. Pero vamos, eso no solamente sucede en América Latina, ¿no? Lo estamos empezando, o por lo menos lo estamos notando, a ver, aquí también, ¿no? En el norte. Esto, de la mano del extractivismo, es, en América Latina, una de las acciones más letales, de las acciones más letales en el camino del saqueo que han tenido y que nos han sometido durante la historia de los últimos más de 500 años. Cuando hablan de desarrollo, es un desarrollo que para nosotras significa muerte. Cuando hablan de que nos van a llevar el desarrollo, sabemos que son explotación petrolera, explotación minera, cultivos transgénicos, privatización del agua. Y muchas veces también la mano de obra barata, de las personas, sobre todo mujeres, que son las que hacen nuestras prendas de vestir. Y es ahí, en esa endija del patriarcado, la colonialidad, el racismo y el capitalismo, donde se juegan la vida las mujeres del tercer mundo. Y esas mujeres son los sujetos que reclaman, ¿no?, ser parte de la historia y de la memoria, pero también de tomar la voz y decir lo que está pasando. Porque si bien las mujeres fuimos la primera colonia, seguimos siendo territorios y cuerpos en disputa. Las diversas manifestaciones de violencia que se entrecruzan son violencias que son parte de esa colonialidad que se inscribe y se escribe en una multiplicidad de formas en nuestros cuerpos territorios. Los feminicidios, la criminalización del aborto, el racismo, el extractivismo, el despojo de territorios ancestrales, el clasismo, la persecución de las personas en movimiento, las personas migrantes, de la comunidad LGTBI, todo esto es violencia feminicida. Y que se expande, ¿no? Entonces, por eso yo creo que a veces más que discutir quién tiene o no tiene razón en el feminismo y quién es más o menos feminista, yo creo que lo que tenemos que llegar es a esos diálogos mestizos, a esos diálogos de traducciones necesarias y poner en común para que, porque tenemos que poner en común los diálogos y esa creatividad, sobre todo creatividad para encontrarnos y para subvertir este sistema de muerte que nos está matando. Hay una relación entre capital y muerte. Eso no lo podemos ni lo vamos a negar nunca. La rapiña, como dice Rita Segato, contra los territorios, es la rapiña también que se da en nuestros cuerpos y con nuestros cuerpos. Los mandatos de una economía de la muerte, que mientras unos se enriquecen, se adueñan
y destruyen territorios y poblaciones históricamente violentadas, que destruyen también y aniquilan nuestros cuerpos y proyectos de vida, miles de personas son desechadas y expuestas a las más atroces formas de violencia, dando nuevas formas de guerra en contextos ficticios de paz. Y es que hay cuerpos que importan y cuerpos que no importan. Eso parece lo que prevalece. Hay territorios que importan y territorios que no importan. Eso es a veces que parece que es como lo cotidiano, ¿no? Porque no puedo dejar de buscar que en todo esto hay muertes que merecen la pena ser lloradas y otras muertes que nadie llora. Hay cuerpos que es lo mismo que pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque se sigue teniendo en valor ese racismo también que está inserto en y de la mano con el capitalismo y con el patriarcado. Pero ¿por qué algunos cuerpos valen más y otros menos, no? Porque las vidas, pienso, ¿no? Que incluso muchas veces para las feministas que no superan las miradas clasistas y racistas que consideran, y yo creo que no lo hacen ni siquiera porque, como decir al adrede, sino porque no se percatan, ¿no? de que muchísimas veces quienes estamos en esas fronteras mestizas, en esas fronteras racializadas, en esa frontera de que no soy ni de aquí ni de allá, no se percatan que existen las miradas racistas. Claro está, cada día, y por lo menos es mi experiencia en Madrid, las mujeres migrantes y racializadas estamos tomando más voz y más conciencia de lo que antes no teníamos conciencia. Estamos tomando más fuerza de que nuestra voz y nuestro color es importante para transformar el feminismo, para transformar los feminismos y darle muchísima más potencia. Porque quienes venimos y hemos cruzado fronteras, no venimos como páginas en blanco, venimos con experiencias de vida, con experiencias políticas, y en esa diversidad de feminismos, de luchas feministas, que son muy diversas, de mujeres que han resistido toda la vida y que las estamos poniendo también en común aquí, y que eso es muy importante y que hay que poner en valor, porque estamos aportando, no venimos como páginas en blanco, no somos cuerpos exóticos, no, ni somos las pobrecitas que tienen que ser salvadas, no, venimos con fuerza a apoyar, estamos aquí y somos parte de esta sociedad, y estamos echando, igual que vosotras, las que estamos echando para todas, tenemos que echar para adelante porque es el sistema nos está matando y nos va a matar a todas, ¿no? El patriarcado, la colonialidad y el racismo es ahí donde nos jugamos la vida, pero también es de ahí desde donde creamos, donde resistimos, donde somos cuerpos, vidas que estamos reclamando nuestra historia y nuestra memoria, porque estamos aquí y eso es importante. Creo yo que de tenerlo en cuenta. Debemos reconstruir los mapas de poder feministas también. Construir desde esos sures geopolíticos, porque los nortes también tienen sures. Porque las mujeres también aquí somos, y hablo porque somos, porque yo también soy de aquí. Porque a mí cuando me preguntan, ¿de dónde eres? Y yo, de Lavapiés. Porque es ahí donde vivo, ¿no? Y es ahí desde donde construyo. Es desde, con mis compañeras feministas de Madrid también desde donde construyo resistencias y desde construyo alternativas. Porque lo que quieren saber de dónde venimos, de dónde nacimos. Ah, sí, lo que quieren saber de dónde nací, pues yo nací en Centroamérica, en Costa Rica, pero estoy aquí y soy parte de esta sociedad que estamos construyendo y además de este feminismo que estamos potenciando desde también con nuestras miradas, y sabemos que no es nada fácil porque seguimos siendo muchísimas veces las racializadas, seguimos siendo las otras del feminismo, y sabemos que tenemos que
que ser muchísimo más potentes, y es, pero eso se está dando, cada vez las mujeres racializadas, las migrantes y tal, están tomando más voz, están tomando protagonismo, pero no es un protagonismo nada más por tomarlo, no, es que estamos haciendo reflexiones necesarias para hacer más fuerte el movimiento feminista. Por eso es que las cartografías, darle vuelta a esas cartografías de poder son tan importantes, darle vuelta y comprender que las formas de resistencia y transformación se construyen con historias colectivas y no particulares, de quienes y dando voz a quienes son asumidas y hemos sido construidas como las otras del feminismo. Los feminismos hegemónicos deben cuestionar el racismo, la retórica salvacionista, reflexionar también y aprender desde nuevas paradigmas y epistemologías. Indagar, saber lo que ha pasado, saber las diferentes historias, ponernos en común. El fascismo, los totalitarismos avanzan en muchos de los territorios de los nortes también, y de los sures globales, ¿no? Y ética y políticamente, esto el feminismo debe tomarlo en cuenta. El feminismo debe asumirse en diferentes formas y expresiones, porque somos el único movimiento que en este momento tiene la potencia para enfrentarnos y de sumar para luchar contra este sistema de muerte. Construir, reimaginar un relato feminista decolonial, antirracista, anticapitalista, que desde el sur rescate las voces de las subalternas, las subalternizadas, las voces bajas, las que no se han escuchado, de las mujeres de los sures globales, para avanzar a diálogos, para potenciar la experiencia, para construir relatos, para resistir, luchar y erradicar la violencia. La violencia feminicida es consustancial al sistema patriarcal. Este sistema que depreda nuestras vidas, por eso es que no es solamente patriarcal, sino que es en un contexto capitalista, racista y colonial. El feminismo nos demanda situarnos éticamente. No es un discurso solamente de algunas, sino que el feminismo conlleva una ética anticapitalista, decolonial y antirracista. Es importante romper el silencio. Es importante hablar de las situaciones de desarraigo, de la guerra, de las renuncias que nos vemos forzadas a hacer y afrontar, porque nos han enseñado solamente que en un sistema de individualidad podemos superarnos, y no. Es de donde tenemos que construir en común y con la fuerza, ¿no? Porque el feminismo tiene que ser cada vez más y más creativo para resistir los embates. No es que se vienen tiempos difíciles, es que estamos viviendo tiempos difíciles. Y es en las puestas en comunes y en las voces, y sumar las voces y la fuerza, y mirarnos, mirarse y aprender de las traducciones, es que podemos hacer que el feminismo sea cada vez más fuerte y enfrentarse con alegre rebeldía a este sistema que nos quiere avasallar. Muchas gracias.